El Señor le bendiga y le guarde. Somos tus pastores, Walter y Marisa Agosto, pastores de la Iglesia Cristiana Catedral de la Fe en Caguas, Puerto Rico. Y hoy tenemos el honor y la bendición de compartir con ustedes un anuncio del Ministerio de la Iglesia Cristiana Catedral de la Fe que va a ser de bendición para muchas vidas, pero sobre todas las cosas, el agradar al Señor en nuestra pasión. Amén, pastor, así es. Estén pendientes, el anuncio es un anuncio poderoso. Estamos obedeciendo los mandamientos, obedeciendo lo que Dios ha mandado hacer. Somos una iglesia cristiana, una iglesia que opera en los mandamientos y una iglesia que hemos decidido obedecer a nuestro Creador, a nuestro Eterno, a nuestro Yahweh, a nuestro Dios. Y definitivamente ha sido todo, pastora Marisa, un journey, una travesía, ¿verdad? Una trayectoria, un aprendizaje donde comenzamos los dos aprendiendo, estudiando la palabra aquí en casa, haciéndonos preguntas y el Espíritu de Dios guiándonos a través de la Escritura, ¿verdad? Amén. Respondiéndonos, guiándonos poco a poco. Y fíjate que la palabra del Señor en Josué capítulo 1, verso 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cuántas veces, pastora, hemos leído este texto, lo hemos cantado, lo hemos predicado y no nos hemos percatado de algo tan interesante, de un detalle grande? Dice que meditemos de día y de noche para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Y si usted lee Salmo 1:1 hasta el verso 3, es lo mismo, está diciendo lo mismo y compara al hombre que obedece la ley de Dios como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas que da su fruta a su tiempo, su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Y en la obediencia, bendición. No sé cuántas veces tú y yo decíamos eso. Lo habíamos dicho tantas veces, pero ¿verdad? No lo hacíamos, pastor. Estábamos acostumbrados a muchas cosas fáciles, porque la obediencia es fácil decirlo, pero ejercerlo, hacerlo, es difícil. Ajá, ajá. Porque cuando comenzamos nada más con los primeros 10 mandamientos, y comenzamos a aprender lo que era el cuarto, que era guardar el Shabbat. No se nos hizo fácil. No, claro. Pero fue un proceso, pastor, el cual yo sé que lo hemos hecho nuestro, hemos enseñado a otros a hacerlo. Y no nada más hacerlo, porque es que eso está ahí escrito, sino obediencia, obedecer. Y cuando obedecemos, las bendiciones nos alcanzan. Y fíjate, y ahí es donde entonces las cosas caen en su sitio y me hace sentido, porque antes estábamos en este struggle, en esta batalla, buscando la bendición, creyendo que ofrendando, creyendo que esto, que aquello, que lo otro, íbamos a alcanzar la bendición. Y tan sencillo que es obedecer. ¿Y qué vamos a obedecer, pastor? La ley, la Torah, los mandamientos, la palabra de Dios. Que está escrita, o sea, está escrito, lo que tenemos que ejercerlo, hacerlo. Pero pues, a veces por decir costumbres, a veces por decir lo que dirán la gente, pero somos cristianos, pastor. Somos personas cristianas que queremos agradar al Padre. Y queremos hacer la voluntad del Padre, del Eterno, de nuestro Jehová, que es lo que nos ha mandado hacer. Y fíjate que es como un poquito contradictorio el pensar que cristiano se le haga difícil obedecer los mandamientos. Pues cuando uno piensa cristiano, ¿verdad? En el concepto más ideal, uno está pensando alguien, un siervo de Cristo, que quiere obedecer a Dios, que quiere obedecer y agradar a Dios, pero ¿qué batalla teníamos con obedecer los mandamientos? La teología, la filosofía, y ahorita cuando mencionaste lo de que pensábamos que se obtenía la bendición por la ofrenda, pues lo que queremos decirle tantas veces que nos decían,
Si das esta ofrenda, Dios te va a bendecir. Si das esta ofrenda, Dios te va a dar. Y a veces se tornaba todo como un casino. Y nosotros creemos en diezmar, en ofrendar, pero todo en el contexto bíblico. Porque lo único que garantiza la bendición, la prosperidad, el bienestar, es la obediencia a los mandamientos. Y eso es lo que dice la obediencia y bendición en Deuteronomio 28, del 1 al 2, que dice: y estas bendiciones te alcanzarán. En Deuteronomio, en el capítulo 8, verso 6, guarda pues los mandamientos de Jehová tu Dios, y andando en sus caminos y temiéndole. O sea, yo leo estas cosas, hermano, y me ponía a pensar en el Deuteronomio, en el capítulo 5, verso 29. Mari, yo siempre digo que este verso, Deuteronomio 5, 29, es como si Dios llamara por teléfono e hiciera una solicitud de oración, una petición de oración. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? Entonces vemos los mandamientos, vemos la Torah lo que significa es enseñanzas e instrucciones, y siempre lo que dice es para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Pero entonces seguimos viendo cómo el Señor, Levítico 22:31, dice: guardad mis mandamientos y cumplirlos. Éxodo 16:28. Cuando yo leí Éxodo 16:28, pastora, y leí esta pregunta, y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, yo me sentí totalmente aludido. Y el Señor, tú escribiste esta pregunta por mí. ¿Hasta cuándo voy a seguir batallando, resistiendo? Y como decimos los buenos boricuas, chamaquitos, pichando pa' loco, es que dicen los nenes. Sí. ¿En serio vas a obedecer los mandamientos? ¿Ve? Y Deuteronomio 10:13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Yo creo en la prosperidad. Amén. En la bendición del Señor. Pero es una expresión, una manifestación de la fidelidad y la misericordia de mi rey. Y lo dice luego de yo obedecer los mandamientos. Luego de obedecer los mandamientos. Deuteronomio 11:1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y mandamientos. ¿Cuántos días? Todos los días. Entonces, una de las cosas que habíamos hecho y que todavía estamos en el proceso, estamos creciendo, todavía nos falta mucho, es que le estamos quitando la palabra. Decíamos que esta parte de la Biblia era para los judíos y esta parte de la Biblia es para los cristianos. Y teníamos todo esto segmentado. Y la Biblia dice en Deuteronomio 4:2, hermano, esto es algo muy serio: no añadiréis a la palabra que yo mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Entonces, el Señor está diciendo: ni quite ni añade. Ok, vamos a empezar simplemente por las 10 palabras, los 10 mandamientos, como los conocemos, ¿verdad? Nosotros le habíamos quitado el cuarto mandamiento. Y yo públicamente le pido perdón a mi rey, y le pido perdón a todos los hermanos de Catedral de la Fe, a todos los hermanos que me han tenido como pastor, porque no les enseñé correctamente obedecer al Señor. Y yo participé en quitar el cuarto mandamiento. Yo fui de los que decía: eso es de cosa de los judíos. Yo fui uno de los que decía: ese es del Antiguo Testamento. Pero ahora entiendo que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Que Jesús no vino a abolir ni la ley ni los profetas, sino vino para enseñárnoslos correctamente. Y entonces, el cuarto mandamiento: acuérdate. Es el único mandamiento que comienza diciendo acuérdate. Se nos había olvidado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Deuteronomio 5:12 dice: guardarás el día de reposo para santificarlo. Pero dice muy claramente que no es que yo lo voy a guardar como yo digo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces, nosotros estábamos como que escogiendo: ah, pero el lunes es el día de reposo, el martes, ah, pero yo lo voy a hacer de esta forma. Pero sin embargo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Como Jehová tu Dios te ha mandado. Entonces,
estamos fallando en seguir las instrucciones. Y Levítico, en el capítulo 23, hermano, está la lista de las citas divinas. ¿Y tú sabes cuál es la primera cita? La primera cita es el Shabbat, el cuarto mandamiento. Habla a los hijos de Israel y dile las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Esa palabra convocación significa mikra. Mikra, que literalmente lo que significa es asamblea, una reunión sagrada. Y lo que hace sagrado es la gente, porque están invocando al Señor reunidos en el Shabbat. Y estamos hablando de que en el Shabbat, en el séptimo día, hay un llamado a congregarnos. Y te digo, hermano, reunirte un domingo, reunirte un lunes, no es malo. Ni tampoco podemos decir que es incorrecto. Pero el Shabbat es el Shabbat. El cuarto mandamiento así lo dice. Y todos los días nosotros podemos alabar al Señor, adorar al Señor. Pero el día que Él dijo que nos congregáramos. Así que, ¿cómo estábamos haciéndolo nosotros? Tenemos el servicio los jueves y los domingos. Pero estábamos celebrando Shabbat, ¿verdad? En lo mejor que podíamos, ¿verdad? Y porque estábamos todos en una transición. Una transición. Y, pero lo que queremos, hermano, es anunciarle a nuestra congregación Catedral de la Fe. Y a toda la gente que nos siguen, que nosotros vamos a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1, 21 al 22. Dice que Él enseñaba en las sinagogas todos los días. Éxodo 31, 17. Éxodo 20, 20. Éxodo 31, 16. Dice que es señal entre Dios y su pueblo. Entre Yahweh y su pueblo. Y que es un pacto perpetuo. Efectivo el sábado 27 de septiembre. Amen. Nuestro primer servicio de Shabbat a nivel de congregación. Esto significa que el domingo 21 de septiembre será el último servicio que estaremos celebrando los domingos, y el sábado 27 de septiembre vamos a comenzar a las 10 de la mañana nuestro servicio de Shabbat, donde vamos a estar alabando al Señor, glorificando su nombre, danzando, compartiendo con los hermanos, enseñando la palabra y toda la dinámica tan gloriosa y ungida que ocurre en Catedral de la Fe cada vez que nos reunimos. Así que ese es el anuncio que queremos darle a todos ustedes, hermanos. Tenemos una responsabilidad con nuestro Rey primero, y con cada uno de ustedes como pastores. Y Jesús lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 19, que los que enseñan los mandamientos y los que los obedecen serán grandes en el reino. Y llegó la hora, le digo a todos mis compañeros, es tiempo de regresar a los mandamientos. Es tiempo de humillarnos, de arrepentirnos, porque esto no se trata de denominación, no se trata, hermano, de qué afiliación tú tengas, se trata de que este es el día que vamos a decidir. Ya no vamos a claudicar en dos pensamientos. Amén. Este es el día que vamos a decidir servir al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Sabemos que va a ser un día glorioso, pastor. Así que te invitamos que lo anotes en tu agenda. Sábado 27 de septiembre a las 10 de la mañana, donde estaremos en una santa convocación, donde sabemos lo que nuestro Dios tiene para con nosotros y más porque estamos obedeciéndolo. Estamos terminando, terminaríamos nuestro día de Shabbat, donde estaríamos adorando y alabando al Señor el día que es una cita divina, pastor. Una cita divina. Sé que hemos pasado Catedral de la Fe, cada uno de nosotros, inclusive yo, hemos pasado por una transición, pero sabemos que hemos visto la mano del Señor. Hemos visto unos resultados tremendos. Unos resultados tremendos, los testimonios, la casa llena, la iglesia llena, todo el mundo contento, pero sobre todas las cosas haciendo lo que tenemos que hacer. Eso es así, y te doy las gracias por estar a mi lado. Y respaldarnos
respaldarme en todo lo que estamos haciendo. Sé que no ha sido fácil para ninguno de los dos, rompiendo tantos paradigmas, sistemas y creencias. Pero hasta aquí nos ha traído el Señor. Amén, pastor. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Así que también queremos darle gracias a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos en Catedral de la Fe, que han estado con nosotros. Líderes cada que uno han de creído. Nuestros líderes, a nuestros pastores, pastor Johnny, pastora Hilda, a pastor Eric. Dani, pastor Iliamar, a pastor Eric. Y cada uno de nuestros líderes, cada uno que han creído en nosotros, han estado con nosotros. Y yo sé, pastor, que pues tú has sido nuestro moré, tú has sido nuestro mentor, tú has sido nuestro pastor. Y como siempre he dicho, siempre que esté escrito en la Biblia, nosotros seguiremos obedeciendo. Si no está escrito en la Biblia. Exacto. Esa, quiero también darle gracias a amigos míos y maestros, inventores míos, como Pastor Gabriel Paredes, Linel, como y la pastora Linel, Enrico Cortés, Luis Aníbal Pérez y su esposa, el apóstol Darío, Rafi González, el pastor Eli Hernández. Y tanta gente tan especial que nos han bendecido y nos han apoyado durante todo este proceso. Eso es así. Así que, y es comenzando las fiestas de otoño. Así que, hermano, como hace muchos años mi esposa, porque esa frase fue de mi esposa, tu futuro me emociona. La gente me oye que lo estoy reconociendo públicamente. Amén. Ok, tu futuro me emociona. Así que ahora sí que le digo a Catedral de la Fe, Iglesia Cristiana Catedral de la Fe, tu futuro me emociona. Gracias a los pastores que están estudiando también con nosotros. Le pedimos al Eterno que los siga bendiciendo. Y gracias a cada uno de ustedes que siempre nos apoyan a través de este muro de Facebook. Pronto estaremos anunciando nuestro website, donde van a poder ver todos los servicios en vivo y seguir estudiando con nosotros las raíces bíblicas hebreas del cristianismo. Así que Señor les bendiga y les guarde, y será hasta la próxima. Shalom. Shalom.